¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Aquamarket. Bueno, primero que todo, quiero pedirles disculpas por la ausencia de nuestros videos. Estuvimos casi un año por fuera de YouTube y bueno, este es el momento que vamos a retomar. La verdad, estábamos muy ocupados haciendo ampliaciones aquí en el almacén, en la tienda, que les vamos a mostrar con posterioridad pues en los videos. Bueno, el día de hoy queremos comenzar una serie de videos que van a ser tutoriales enfocados sobre todo en acuarios plantados, pero igual vamos a hablar de acuarios en general. La idea es tocar temas de fertilización, diseño, iluminación, filtración, y queremos tener muy buena comunicación con ustedes, entonces sería muy bueno que en los comentarios también nos pusieran sobre qué temas quieren que hablemos. Vamos a tratar de subir videos con mayor intensidad, más frecuentemente, para poder que tengamos buena retroalimentación. Y bueno, hoy vamos a comenzar con uno de los videos y va a ser sobre cómo atar musgos a troncos, raíces y rocas. Espero que lo disfruten. Bueno, como les había dicho anteriormente, entonces la idea de este video es mostrarles las diferentes técnicas que conozco para amarrar o atar estos musgos a troncos, rocas y raíces. Entonces, vamos a utilizar los siguientes materiales para atar. Vamos a utilizar nylon de pesca. Vamos a utilizar alambre galvanizado, esto lo utilizan mucho para joyería. Vamos a utilizar hilo, en este caso vamos a utilizar el Moss Cotton de la marca ADA. Vamos a utilizar Floris Glue de la marca Sike, que esto es un pegamento base cianocrilato. Y vamos a utilizar esta malla. Esta malla la utilizan en muchos países para empacar frutas. Mira que es como una bolsa. Y con esta les voy a enseñar a hacer unas bolitas de musgo. Adicional pues a los materiales, entonces vamos a utilizar tres distintos tipos de roca. Vamos a utilizar roca volcánica, roca huevito y roca plana. Y en maderas vamos a utilizar un pedazo de raíz, pues simplemente como para mostrarles, y un tronco. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con las rocas. Y vamos a comenzar con la técnica más fácil de todas, que es con el pegamento, listo. Es muy importante, este pegamento está recomendado para utilizar debajo del agua. Entonces todo este proceso lo vamos a hacer externo, pero manteniendo la humedad. Entonces en ese caso sería conveniente tener un rociador o tener bien sumergida la roca, que esté bien impregnada de agua, para que el pegamento nos funcione de la mejor manera. Bueno, entonces primero, antes que nada, vamos a escoger el mejor lado de la roca, el que tenga más carácter, el que tenga más grietas. Obviamente pues el que nos guste más, pero casi siempre buscando el que sea más natural. A mí personalmente me gusta más este lado. Este lado lo descarto porque tiene muchos lados planos y no tiene casi carácter. Entonces me gusta mucho este lado. Y me gustaría aprovechar estas vetas naturales que tiene la roca. Por ejemplo, esta de acá y esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle musgo en este espacio y en este espacio. Entonces, tenemos la pega. Vamos a abrirla. Y vamos a adicionar la pega en las grietas que nosotros queremos utilizar. En este caso sería esta de acá y esta de acá. Traten de que no sea demasiada, porque la pega cuando seca se pone blanca, entonces se puede ver. De todas formas no hay ningún inconveniente, porque cuando el musgo empieza a crecer lo va a tapar. Entonces vamos a tomar musgo Christmas en este caso y vamos a cubrir la grieta, y con un palito de chuzo o con las pinzas vamos a presionar. Vamos a dejar presionado durante 2-3 segunditos para que se vaya hiriendo. Vamos a hacer lo mismo en la grieta de abajo. Y después de hacer este proceso voy a hacer algo, no es necesario, pero me gustaría mucho para darle más estética en el momento del plantado. Le vamos a cortar todos estos sobrantes. Y eso también nos va a permitir que el musgo crezca de una forma más natural, que no crezca tan exuberante, sino que sea de una forma más controlada. Entonces, por ejemplo, mire cómo queda de bonita esta roca. Una recomendación: cuando el musgo empiece a crecer,
este tipo de musgo con un cepillito de dientes. Podemos tratar de cepillarlo como para quitarle las ramitas largas y de esa forma vamos a mantener natural el musgo. Ahora pueden tapar toda la roca y bueno, también se va a ver bonito, pero de esta forma se nos va a ver más natural. Bueno, ahora vamos a utilizar esta roca, que es la roca huevito, y vamos a utilizar la malla de fruta. Entonces, como les había dicho anteriormente, esto pues lo utilizan para empacar frutas, entonces esto es hueco, como una bolsa. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a recoger toda para dejar un aro y la vamos a cortar. Si la tijera nos ayuda. La vamos a cortar y nos va a quedar una hoja completa de malla, ¿cierto? Y vamos a tomar el huevito y vamos a ponerle el musgo que queremos. En este caso vamos a utilizar musgo flame, que es un musgo de crecimiento vertical. Entonces vamos a cubrir toda la roca. Traten de no poner demasiado musgo, entre más lo separen mejor, para que le entre luz a todo el musgo que coloquemos. Entonces, ya teniendo una vez cubierta la roca, vamos a estirar la malla, la ponemos sobre la roca, la envolvemos y vamos a apretar con fuerza y vamos a empezar a girar. Aquí sería muy conveniente entonces apretar bastante, y una vez tengamos apretado vamos a hacerle un nudo acá, o vamos a ponerle nylon o alambre, un sunchito, un tie wrap de esos de plástico. A mí me gusta ayudarme mucho con un portagujas, pues ustedes lo podrían hacer también con un alicate o algo. Te lo pongo acá, pues esto es una herramienta que se utiliza en medicina, y en este caso voy a utilizar este alambre galvanizado. Entonces vamos a utilizar unos 10 centímetros, 15 centímetros de este alambre. Y lo que voy a hacer es tomar una punta y empezar a girar hacia la roca, que vaya apretando bastante la malla. Apenas le haya dado unas 10 vuelticas aproximadamente, voy a soltar el portagujas y simplemente tomo esta parte así y corto más o menos un centímetro alejado de la roca. Miren cómo queda la roquita. Ustedes la ponen en el fondo del acuario y esta roquita más o menos en un mes y medio va a estar completamente llena y ya va a estar creciendo. Eso lo pueden hacer con cualquier tipo de musgo, y es mejor que estar amarrando con hilo, que es otra de las técnicas que les voy a mostrar. Bueno, ahora vamos a sembrar una roca así plana. Les voy a mostrar esta técnica con el nylon. De verdad, pues en mi experiencia personal prefiero la malla al nylon o al hilo, porque es que como hay partes que son más anchas que otras, entonces se va corriendo más el nylon para un lado, para el otro, es muy difícil de amarrar acá en las puntas. Entonces bueno, por eso prefiero pues la mallita, pero igual les voy a mostrar. Traten siempre de que hagan esos procesos de mantener bien húmedas las rocas y el musgo y todo. Entonces, en este tipo de casos prefiero hacer primero el nudo, un nudo principal, y luego poner el musgo. Entonces voy a tomar por lo menos 1.5 metros, 2 metros de nylon. Voy a ser un poquitico exagerado de forma que no me vaya a hacer falta. Entonces vamos a hacer un nudo cuadrado pues normal, tratarlo de hacer por ahí 3 veces, triple o 4, de forma de que no se nos devuelva el nudo. Y luego de haber hecho el nudo, siempre con el portagujas o con un alicate o con una pinza, o simplemente la pisan, dejan este por un lado, de forma que cuando vayamos a anudar al final tengamos una punta para hacer el nudo. Entonces bueno, vamos a hacer esta preparación con musgo Christmas. Traten siempre de estirar los musgos lo que más puedan, o sea, no pongan demasiada cantidad para que no se muera el que quede por debajo, para que todo pueda recibir buena luz. Ponen sobre la superficie y luego vamos a empezar a dar las vueltas. Traten de apretar duro, no les dé miedo, el musgo no se va a morir, y traten de dar un giro por ahí cada
3 milímetros, 2. Entre más apretado quede mejor, entre más apretado más bonito va a crecer el musgo. Entonces, por ejemplo, ya que llegué a esta esquina, voy a tratar de sembrarlo así diagonal. Pero miren, ahí se me corrió el nylon. Entonces, lo ideal es llegar por hasta acá, esta punta, y ya devolverme para el otro lado. Terminar este otro lado. Y ya, apenas llegamos aquí a la punta, cortamos para hacer el nudo. Y ya, con esta esquina que dejamos libre, vamos a hacer los nudos. Pues, en este caso sí me gustaría más un nudo doble al principio, y ya pueden hacer nudos sencillos. Lo recomendable es que hagan más o menos unos 5 o 6 nudos para garantizarte que no se nos vayan a soltar. Más adelante les enseño a hacer este tipo de nudo con mayor facilidad, pero es un nudo sencillo, pues no tiene nada de ciencia hacerlo. Y cortamos bien cerquita. Entonces, por ejemplo, este tipo de roca, lo mismo, al mes y medio ya se va a llenar todo de musguito, y bueno, va a ser una decoración muy bonita. Ya miramos cómo plantar las rocas. Entonces, este fue con la pega, esta fue con la malla y esta fue con el nylon. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en una raíz, y vamos a utilizar en este caso el moscotón de hada o el hilo. Hay que tener en cuenta que este tipo de hilo hace hidrólisis bastante rápido, más o menos a unos 40-45 días. Entonces, de esto depende qué musgo vamos a utilizar. Personalmente me gusta mucho el musgo Willow, el musgo Christmas, el Spiky, el Physians, Fontanus, porque son musgos que se aferran al material que uno lo pegue. Mientras que el Taiwán, si vos utilizas este tipo de hilo, el Taiwán no se agarra, entonces se va a soltar al mes y medio, a los 2 meses. Entonces no sería un musgo ideal para este tipo de procedimiento. Entonces, bueno, vamos a cortar unos 50-60 centímetros. Como siempre, me gusta hacer primero el nudo. Entonces, en este caso voy a sembrar este sector de acá. Vamos a hacer un nudo sencillo. Vamos a hacerlo 2-3 nuditos. Y como siempre, dejemos una esquinita. Vamos a coger el musgo Christmas, a tomar el musgo Christmas, y vamos a poner el musgo en la superficie que queremos plantar. Vamos a hacer este pedacito, que este simplemente es ilustrativo. Entonces, vamos a tomar el hilo, vamos a darle vueltas, el mismo procedimiento que con el nylon y las rocas, apretado, sin miedo. El musgo no se va a morir, va a crecer más lento, va a crecer más bonito, más pulido, más prolijo. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a darle bastantes vueltas de forma que quede bien bien apretadito. Y bueno, vamos a dejar una esquinita para poder hacer los nudos. Recuerden que el nudo final siempre traten de hacerlo doble al principio, y luego le vamos a hacer nudos sencillos. Con el hilo no tienen que ser tantos nudos como con el nylon. Con este pueden hacer 2-3 nudos y va a ser totalmente seguro para que dure. Bueno, aquí dejé muy poquito material para hacer los nudos, pero bueno, listo. Cortamos bien cerquita. Oiga, pues ninguna de las tijeras me quiere funcionar hoy. Entonces, ya tenemos. Recuerda que si quedan tiritas así, no es necesario, simplemente por estética, le podemos retirar todo lo que quede por fuera, y así nos va a crecer el musgo de una forma más uniforme y más prolija. Y bueno, de último, les voy a mostrar cómo plantar un tronco. Se hace de la misma forma. Vamos a hacer un segmento con la pega y otro segmento con nylon. Entonces, lo mismo que con las rocas, ahora escojamos el lado más bonito, el que tenga más carácter, la posición. Entonces, por ejemplo, a mí en este caso me gusta más este sector, que tiene grietas. Y bueno, también podemos sembrar aquí anubias, helechos, que se los voy a mostrar en otro video. Entonces, bueno, vamos a aprovechar una grieta de estas, por decir esta de acá. Vamos a hacerlo con la pega.
Recuerda que tratar de mantener bien húmedo para que nos pegue mejor la peguita. Vamos a echarle el poquito de pegamento. Tomamos el musgo, lo ponemos sobre el pegamento. Traten de poner el musgo más amplio de la pega, de forma que no se salga pega por los lados y se nos peguen en los dedos, en las pinzas. Hacemos presión 2-3 segundos y listo. Con eso fue suficiente. Cortamos los bordes y listo. Ahí ya nos queda súper bonito y va a crecer súper natural. Y vamos a poner aquí en esta esquina más musgo con nylon, en este caso. Entonces, bueno, tomamos el nylon necesario. Yo soy un poquitico exageradito, prefiero que me sobre. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el nudo primario. Recuerden hacer varios nuditos antes de comenzar. Y bueno, lo mismo, vamos a utilizar musgo Christmas para todo. Vamos a cubrir la superficie que deseamos. Y bueno, otra vez apretado, vueltas bien cerquita. Recuerde, sin temor, que no le va a pasar nada al musgo. Le hemos apretado mejor y dejamos la esquinita para hacerle el nudo. Recuerde que con nylon siempre doble el primer nudo. Sencillo, sencillo, unos 4 o 5 nuditos para asegurar bien el material. Cortamos bien cerquita y así nos quedó. Entonces, bueno, vamos a repasar. Esta técnica fue con nylon, esta fue con moss cotton, con hilo para amarrar. Esta, antes de que se me olvide, también pueden utilizar cualquier tipo de material parecido al hilo, de algodón. Hay unos filamentos de pesca que se pueden utilizar que hasta duran más que este mismo hilo. La técnica con la malla, con la roca, con la pega, y en la roca plana con el nylon. Por ejemplo, con estas rocas planas pueden colocar varias en el acuario, en el fondo, y pueden formar como un campito, como una gramita. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber a través de los comentarios. Por favor, colabórenos con un me gusta, sugerencias, nuevos temas, y les prometo que vamos a seguir haciendo videos más seguido. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien, hasta luego. Hola.